Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Mil gracias por siempre estar en sintonía de este programa. Programa que realizamos gracias al patrocinio de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, la Secretaría de Hacienda del Distrito Especial de Santiago de Cali, de Calzada Rómulo, de la Unión Sindical de Cali UCE y de Supermercado Dinastía. Esta es una semana donde todos los colombianos a nivel mundial, pues, recordamos lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo en aquellas épocas, ¿no?, donde lo crucificaron y todo lo que realizó Dios es por el bien de la humanidad, pero que desafortunadamente mucha gente no se da cuenta lo que Él hizo, su sacrificio, se sacrificó por cada uno de los seres vivos. Estamos en la fábrica de calzado Rómulo con don Rómulo Marín, él muy católico también. Don Rómulo, bienvenido a esta información. Inicialmente, don Rómulo, ¿cómo vive usted en una Semana Santa? Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, casualmente hoy veníamos conversando con una señora a la edad nuestra de que no había tanta parranda santa. Eso era una cosa que se respetaba muchísimo. Y vemos de que la juventud a diario y permanente van cambiando como las costumbres tan bonitas que se tenían en esa época. Yo por lo menos los domingos me sorprendía cuando hablaban que iba a haber una orquesta de rock en tal parte, y yo decía, pero imposible. Y sí, no, la verdad que eso se ha perdido mucho, el respeto por todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. O sea, ya uno quisiera que la gente por lo menos hiciera esa labor de comer pescado, porque antes solamente comíamos pescado. Nos íbamos a bañar a un río y no era lo real, porque se podía volver pescado. O sea, había una cantidad de hábitos y de cosas que... Mucha creencia. Mucha creencia que a lo mejor nos estaban dejando, o no sé, la juventud hoy en día ya va muy adelantada. Pero para nosotros yo creo que las Semanas Santas han sido muy agradables. Sí. Me da pesar cuando escucho yo que la policía le descomisa a una persona un árbol de esos, una palma. Las palmeras. Yo digo, ¿y ahora qué van a hacer con ella? ¿Será que la van a botar o algo? Sería triste. Pues yo creo que lo más normal de eso es decirle a esta persona que le queda terminantemente prohibido vender allí, pero no que ir a dañar la Semana Santa a esa persona que a lo mejor tiene sus hijos, tiene su esposa y lo van a perjudicar siendo una persona sana. Eso da tristeza. Sí, se ha perdido desafortunadamente mucha la creencia religiosa. Anteriormente, un jueves y un viernes santo era, como decimos, como dice la palabra, santo, ¿no? Ahora sí. Lo que usted dice sí es muy cierto. Desafortunadamente no respetan jueves, viernes, la rumba es de largo. Mucha gente inclusive programa fiestas para esos dos días que son santos. No, si hablábamos en las emisoras no se escuchaba sino al padre Gallo, al padre, ¿cómo se llamaba? Hurtado. El padre Hurtado, que decía: en Cali nadie se acuesta sin comer. Y llega por allá una vez un muchacho y dice: yo, padre, no he comido. Y dice: entonces no se acueste, hijo mío. O sea, era algo para nosotros, el padre Hurtado Galvis, que era el conferencista de las personas de nuestros estratos, posiblemente, pero era muy chévere. Y se hace una Semana Santa también muy concurrida. Y creo que hoy en día en los pueblos también yo veo que hay respeto un poquito, pero pues Dios quiera que esas cosas no se pierdan en nuestro país, porque es muy bonito la Semana Santa en Popayán. En Popayán. Que tú ves, Popayán es muy lindo. Hay algunos sitios, no solamente en Popayán, unos sitios que son muy religiosos en toda Colombia, ¿no? Por lo menos en Pasto también. En Pasto también le hacen un homenaje muy bonito en esta Semana Santa. Don Rómulo, estamos aquí al lado de la loba. Cuéntanos su historia sobre el tema de la loba. Bueno, la verdad que vamos a dar una sorpresa con la gente, porque vamos a empezar a saber o a decirles o a indicarles a las personas por qué el símbolo de la loba de Rómulo, por qué la loba. Y mucha gente dicen que por qué X, por ahí tenía una camioneta que le decían que por qué esa vaca.
O sea, le han dicho un poco de cosas y queremos que la gente de pronto identifique este símbolo de Italia, romano, que es de Rómulo y Remo. Don Rómulo, ¿su nombre salió a raíz de... Sí, casualmente, cuando yo llego a los Estados Unidos y me encuentro dentro de la zapatería y mi nombre es Rómulo y era yo bien bonito, resulta que todas las personas pensaban que yo era italiano, entonces me daban mucha identificación con la loba. Estando en Estados Unidos, me convencen para que yo me vaya a Italia. Me voy a Italia y el nombre de Rómulo allá es, mejor dicho, como aquí, normal. Ay, muy común. Alberto, sí, muy común. Jesús, Alberto. Sí. Uh-huh. Y entonces, en el gremio del calzado, el hecho de llamarme Rómulo y estar dentro de los zapatos, todo el mundo me confundía como si yo fuera italiano. Esas cosas quisiéramos nosotros empezar como dentro de los programas, y aunque ya no hay necesidad de tantas cosas de esas. Pueden encontrar ustedes por YouTube qué es la loba de Rómulo y Remo. Para mí tiene una historia la cual, cuando la conocí, para mí la volví la mamá, mi mamá. Bueno, entonces me voy yo para Estados Unidos y de Estados Unidos me hablan a mí de pronto para que yo haga un viaje para conocer la historia de lo que es Rómulo y Remo, porque decían que había una loba que había amamantado a dos niños, y entonces uno cómo hace para pensar. ¿Pero una historia real eso o es ficticia? Eso es una mitología. Ajá. Entonces me voy a Italia, a Roma, directamente a Roma, y ahí hay una cantidad de personas que te dicen a ti, más que todo, te cuentan la historia, ¿no? Eso es como si fuera la leyenda, te cuentan todos los que ha pasado y te muestran unos cuadros y todo allá a ti en Roma. Resulta de que hubo uno que me convenció y dije, este yo creo que es el más creíble de todos. ¿De las historias? De las historias que están echando cada uno, porque eso cada uno te echa una historia. Una historia diferente. ¿Cuál es la que le convenció? La que más me convenció a mí es esta. Resulta de que esta perra estaba en palacio. Pero es una loba de verdad. Es un perro. Lo que pasa es que en esa época, los griegos, porque son griegos, o sea, Rómulo y Remo son hijos de un griego, hijos de una griega y griego. Entonces, esta perra estaba en palacio en Grecia. Ajá. Cuando este animal está allá, está parido. Resulta de que en ese momento la hija del mayordomo estaba en embarazo. Y tuvo un niño. Ella tenía leucemia, entonces ella no podía amamantar a los bebés. Entonces el suegro del señor, el papá de la, o el esposo de la hija, resulta de que les hizo una choza por fuera del palacio, y como no podía amamantar y ella tenía cáncer en la sangre, entonces eso para ellos allá no era como muy común dentro del palacio. Entonces sacaron la loba y la mantenían acá y le daban leche a los niños de la perra. Ah. Por eso se dice que los amamantó una loba. ¿Y la joven tuvo dos niños? La joven tuvo dos niños, dos gemelos, ese es Rómulo y Remo. Ah, entonces es irreal que la loba los amamantó. Los amamantó. Esa es la historia que más creíble, más cercana, que yo, más cercana. Entonces, el suegro, ahí se ve en la foto, creo que yo hasta tengo por ahí esa foto, el suegro se ve que está mirando que tome leche los niños y todo, cuidando, porque la señora está en una foto con su esposo, la perra y la mamá de los niños. Ah. Ellos son griegos, por eso dicen que son los fundadores de Roma. Roma no existía. Entonces, fundan a Roma. Y entre Rómulo y Remo se vuelven el tema político, que es el que hace que las cosas a veces se dañen en un sentido. Entonces Rómulo y Remo, resulta que aparece que Rómulo terminó con Remo
debido pues a las guerras que habían y todas esas cosas. No sé si era de izquierda o era de derecha, pero eso no tiene nada que ver. Tiene que ver es el ser humano como tal. Ya, pero muy diferente esa historia que usted está contando, que usted dice que es la creíble, a la que nos llega a nosotros, ¿no? A nosotros sí. Nos llega que fue que los niños los dejaron en el monte, abandonados, y que los niños, la loba vino y los amamantó. O sea, son dos historias muy diferentes. Sí, y por eso es que para nadie va a ser creíble, pues, de que un perro o una perra vaya a amamantar a un niño y le vaya a limpiar. Ajá. Y lo vaya a... No, no es normal. Entonces por eso pues yo quise llegar allá y darme cuenta para que me cuenten la que más pueda yo creer, y creo que fue la cosa del palacio. Ya, ¿y cómo nace el nombre Rómulo? Bueno, antes de yo irme para Estados Unidos y darme cuenta pues del nombre de Rómulo en esa magnitud realmente, yo ya tenía aquí cuando estaba en que tenía mi taller de remiendos, tenía y decía clínica de casados doctor Rómulo Marín, pero yo la tenía en el símbolo, tenía el Colombia y en el medio tenía el nombre de Rómulo. Ajá. Eso era un logo. O sea, todavía no apareció la loba. Todavía no apareció la loba. Apareció después de que yo vengo de Italia. Ajá. Cuando yo ya voy a Italia, yo ya me doy cuenta. La incorpora ya como símbolo de la empresa. De la empresa, uh-huh. Perfecto, porque esta loba nos ha dado de comer a muchos. Por eso, vamos a dar una gran sorpresa, les cuento, de que he hecho hacer una loba más grande que la misma que conocí yo en Italia. Hice hacer una loba como esta, igualita, una réplica de esta. Es como un agradecimiento a todo lo que le ha brindado este símbolo. Exacto. Ajá. Entonces, por eso queremos, y ojalá, y casualmente voy a poner la bandera de Italia también aquí, porque mi nombre es italiano y mis productos los consideran unos productos mejores que italianos, entonces amerita, ¿no?, de que de pronto yo pueda colocar la bandera de Italia, voy a colocar la bandera de Jumbo. Igualmente vamos a colocar la bandera de Colombia con esa loba. Ya usted que está amante del nombre Rómulo, ¿en algún momento pensó colocarle a alguno de sus hijos o a alguno de sus nietos Rómulo? Sí, no, casi que no, casi que la última mujer no lo logra asimilar, que es un nombre bonito. Ajá. Y el último hijo que tuvimos, gracias a mi Dios, nació con el nombre de Rómulo Marín. Y eso me deja también otro legado para mí muy importante. Ah, o sea que hay Romulito. Dentro de mi vida, sí. Hay Romulito, qué bueno. Dentro de mi vida. Entonces, ¿qué queremos nosotros de pronto con el tema de la loba? Queremos ver que sea como una novela, que la gente encuentre el sentido que tiene un símbolo, una imagen, que posiblemente la van a conocer en estos días igualmente, que es el como cuatro veces esta. Tiene un tamaño casi de más de metro y medio y por una altura de un metro. O sea que en agradecimiento la vamos a tener aquí en este barco que tenemos acá en Fábrica de Calzado Rómulo, porque tenemos una extensión casi de 15.000 metros, y la vamos a colocar acá el barco, ya la proa donde vamos a colocar la loba para que la gente identifique qué es Calzado Rómulo y que la gente que vaya llegando del exterior se dé cuenta que aquí hay una persona que hace cosas como tipo italianas. Y te cuento que yo me siento muy contento y muy orgulloso de saber de que yo sé o entiendo un poquito de zapatos, y eso me llena de satisfacción. Entonces nos queremos volver como los símbolos aquí en Jumbo de todo lo que tiene que ver con el zapato. 2023, año de elecciones. Elige bien. Calzado Rómulo, de venta en los principales almacenes del país. Calzado Rómulo, para caminar sabroso. Colombiano compra colombiano. Calzado Rómulo. Entre el 13 de marzo y 19 de mayo, presenta y paga la declaración anual del impuesto de industria y comercio. Ingresa a www.cali.gov.co y conoce más sobre el calendario tributario. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso.
De eso tan bueno sigan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. UCE, Unión Sindical en Cali. Una gran organización que trabaja por los derechos sindicales. UCE, con amor social, interés ecológico y la defensa de los derechos humanos. UCE, Orgullo Sindical en Cali. La clase obrera unida jamás será vencida. La clase obrera unida jamás será vencida. Unión Sindical en Cali. Presente, presente, presente. Supermercado Dinastía. Granos y abarrotes al por mayor y al detal. Confitería en las mejores marcas nacionales e importadas. Si busca productos de calidad, con excelentes precios y la mejor atención, venga al Supermercado Dinastía en Santa Elena, calle 2329A06, teléfono 335-9389, Supermercado Dinastía. Aprovecha el 50% de descuento en la tasa de interés moratorio en los tributos distritales. Realiza tu pago hasta el 30 de junio por la app Impuestos Cali o PSE y de forma física en la red de bancos autorizados, Puntos Gane y Efecti. Don Roblo, bueno, aquí en el fondo estamos viendo calzado. Por ahí escuché el comercial de Gilberto Ramírez Incapié, que tiene que ver con todos los productos de calzado. Rómulo, ahora hablemos un poquitico sobre el calzado, Rómulo. Bueno, este es un zapato que no queremos en ningún momento ir a dejar para el tema de las señoras, porque son zapatos que son fáciles de colocar, son zapatos que realmente cada día me lleno de orgullo de ver estos zapatos con estas calidades tan bonitas, y la acogida que ha tenido las señoras con estos productos. Casualmente aquí mismo en Acopia, donde estamos, tenemos... ¿Qué material tenemos ahí, don Rómulo? Aquí tenemos poliuretano, tenemos un yute de un señor Yankee de Bogotá. Este es un yute que conseguimos nosotros para colocarle a las suelas. Si alguien tiene alguna necesidad de que nosotros le podamos pegar este material aquí en la suela, con mucho gusto. Le estamos haciendo el servicio a varios fabricantes. Tenemos tela, velcro y anatomía con esta suela, que nosotros tenemos unas suelas muy anatómicas. Eso nos da a nosotros mucha garantía. Queremos que nunca se pierdan este tipo de modelos para lo que tiene que ver con la fábrica de calzado Rómulo, porque no va a parar nunca de tener esta situación de los pies, de problemas en los pies, que es lo que uno piensa. ¿Todo este calzado que estamos observando aquí es ergonómico, don Rómulo? Casi no todos. Por lo menos este es un zapatico que nosotros estamos sacando, uno de los modelos que te digo que ha sido un modelo estrella. Esto le llamamos el 3D, que está hoy en día de moda, y esto es para las chicas de 15, 18, 20, 23, 25, que quieran salir al centro comercial y van a encontrar esto es una belleza. Esto se va solo, este zapato. Por eso le llamamos el zapato de 3D. Muy bonitos. Aquí vemos este zapato bien bonito. Este es otra sandalia que nosotros estamos promocionando. ¿Con qué fin promocionamos nosotros esta sandalia? Porque necesitamos clientes que sean clientes que tengan volúmenes de compra, sea del exterior, sea de aquí en nuestro país. Necesitamos hacer modelos así como este, que son 1, 2, 3. Aquí le podemos poner la plantilla negra. A esto tiene unos modelos de riatas diferentes. Nos pueden decir, háganlo de tal color, X o Y, que nosotros con el mayor de los gustos lo podemos hacer. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros con esto? Que nosotros ya le podemos entender a alguien 10.000 pares, 5.000 pares, 40.000 pares, 60.000 pares, 100.000 pares de zapatos, porque tenemos la capacidad. A veces hay talleres que de pronto no logran tener la capacidad para manejar una tienda grande, para darles mercancía. Entonces nos configura a nosotros más el tema de ver cómo nos apoyamos haciendo de que compremos el producto nacional. Por eso decimos que colombiano compra colombiano, y esto es un producto que se puede dar a un costo económico también, pero hay que manejarlo a volúmenes para poder que sean rentables. Don Rómulo, llama la atención este calzado, es súper liviano, ¿no? Sí, esta es una de las ventajas y este es uno de los proyectos nuevos que sacamos. Estamos tratando al máximo de ver
¿Cómo arrancamos con este zapato? A mí me fascina. Ha sido un zapato que lo han querido mucho. ¿Qué material es que es tan liviano? Este ¿no? material es un material de lona con espuma internamente. Me recuerda de una bota en España que llamaba Panama Jack, que yo me quedaba aterrado de ver la comodidad de esas botas. Y así es esto para las personas que tengan problemas en sus pies, para los hombres que tengan dificultades con los callos, para las personas que tengan problemas con las uñas. Este producto, con el mayor de los gustos, le puede servir. Y los vendemos como zapatos común y corriente, porque me pasó una vez en México que había un zapato similar, por decir, hay este así como está aquí, y hay uno que como este, pero mucho más bonito. Y entonces este valía, por decir algo en dólares, para no hablar en pesos mexicanos, este decía $200, el bonito, decía $200, y el que era así como este y todo decía $300, y yo decía, eso se han equivocado allí, se han equivocado con ese precio. Con el precio. Y entonces le digo a la niña, es que mire, yo creo que el precio de los 300 es el de acá. No, señor, está bien. Lo que pasa es que esto es un zapato anatómico, este zapato no le va a molestar el juanete, este zapato, el otro es un zapato elegante. Pero normal. Ajá. Entonces hablamos de $200, pero por eso les decimos que vendemos estos zapatos todavía nosotros aquí a unos costos como si fueran zapatos común y corriente, normales, pero tienen muchos beneficios, no solamente la suela, sino igualmente la plantilla que nosotros le colocamos a estos zapatos. Don Rómulo, a lo que usted acaba de comentar, me nace una pregunta. Cuando va un cliente a comprar un zapato, ¿ustedes le preguntan si tiene algún inconveniente con el pie o algo así para recomendar el tipo de calzado? Sí, eso que tú me acabas de decir me hace acorde de algo que quería verdaderamente manifestar. Hoy en día yo quisiera de pronto mandar un video donde quisiera hacer las explicaciones que estamos haciendo, técnicas ahorita. Y lo otro es de que me toca ir a mí o a un representante nuestro a conversar con las muchachas, con las vendedoras. Ajá. O vendedores, y decirles cuáles son las bondades de cada suela. Uh-huh. Porque es que cada suela tiene una bondad. Yo no le puedo ofrecer un zapato a una señora que yo veo que no le va a quedar solo por vendérselo, no. En Estados Unidos había unas tiendas donde atendían era personas que eran médicos. No, a usted le sirve este zapato, a usted le sirve este otro, no se coloque este zapato, señora, que este zapato para usted, para su pie, le va a afectar, le va a hacer daño. Eso es lo que queremos nosotros, que nuestras vendedoras, que tenemos un plan de darles $1,000 o $500 por par de ventas de los zapatos de calzado Rómulo. Nosotros teníamos antes aquí una situación que llamaba pagadiario. Nosotros premiábamos a las trabajadoras a nivel nacional, que hay 700 almacenes, no propios, sino almacenes donde están haciendo la utilización de la marca. De antemano, todas esas trabajadoras les dábamos nosotros $500 por la venta de un par de zapatos, 500. ¿Eso adicional al sueldo? Y adicional al sueldo, eso es independiente, eso va más de calzado, Rómulo. Resulta de que en esa época que hicimos eso fue cuando nos tocó el caso de Chávez, que nos dejó, como quien dice, hicimos una tarea... Manicruzados. Sí, hicimos una tarea de nosotros generarle esos $500. Hoy en día hay una forma mucho más sencilla que no involucra posiblemente al dueño del almacén en sentido configurativo, para que no se enreden sus cuentas ni nada. Entonces hemos buscado la forma de ver cómo capacitamos a las niñas para que ellas sepan vender el producto, cosa de que cuando le vendan un producto a una persona, esa persona vuelva con mucho interés. Porque sienta en su organismo, en sus pies, que realmente tiene una comodidad. ¿Qué me decían las muchachas? Me decían, don Rómulo, vea, yo me vendo de usted 5 y 6 pares. En esa época la chuspa de leche valía $1,000 y se ganaba $2,500. Me decía, yo vengo, me vendo 5 parcitos suyos, me gano $2,500 y me compro 2 bolsas de leche. Eso a uno le da satisfacción de ver, de que ahí es como cuando se dice de que debemos de ganar todos, ¿cierto? Eso, vamos a ver cómo lo volvemos
de una manera muy práctica, que, porque es que a veces los proyectos que uno tiene y que dan resultado, a veces se pierden porque no hay quienes haga seguimiento, entonces comienzan a desordenarse. Uh-huh. Y en ese desorden aprovechan y no le dan la plata al uno, o no le dan la plata al otro, y queda uno como triste, pero todos dependemos de Dios y de que sigamos nosotros creyendo en la empresa fábrica de calzado Rómulo, porque decimos que colombiano compre colombiano. Don Rómulo, y qué bueno que usted acaba de decir ahora con respecto a capacitar a los vendedores, para que conozcan en primer lugar bien el producto, y en segundo lugar asesoren bien al cliente. Sí, uh-huh. Eso es vital. Don Rómulo, de los zapatos que estamos viendo aquí, usted la última vez que hablamos, usted me hablaba de unos zapatos que son dirigidos a las personas que tienen problemas de azúcar, a los diabéticos. Sí. ¿Hay aquí algunos? No tenemos aquí. Pero qué condición es. Este te sirve para diabético, ¿no? Ah, ¿y qué condición tiene ese zapato como tal, don Rómulo? Este te sirve, que este es un zapato que no tiene. Esto es como una media también. Uh-huh. Este zapato no tiene ninguna cosa que sea dura, que le vaya a apretar o que le vaya a pelar. No, este es un zapato que tiene un fuelle incluso mucho mayor de empeine, ¿verdad? Todo este empeine que tiene este zapato. Ah, tiene con mucha comodidad. Tiene mucha comodidad este zapato. Entonces es la ventaja de personas que tienen empeine alto. Aquí esto tiene un empeine que sobrepasa realmente. Más material todavía. Don Rómulo, muy amable, muchas gracias. Y para finalizar, ¿qué proyectos hay, qué tiene planificado para lo que sigue este trimestre del 2023? Bueno, estamos esperando una posibilidad de pronto de que haya algún apoyo o alguna necesidad o algo que nos puedan apoyar. De pronto algún banco, alguna entidad financiera. Estamos viendo a ver cómo hacemos para lograr hacer 10.000 pares de zapatos, que ese anhelo es una necesidad que tenemos en Colombia, por dos razones, por tres. Tú apoyando a Fábrica de Calzado Rómulo, ¿qué vas a hacer? Primero que todo, te voy a entrar a la empresa, ponerle tú 100 o 200 trabajadores más, para que tú como gobierno no tengas que pagarle seguridad social a ellos. La pago yo, les voy a pagar el transporte yo, les voy a pagar la parte médica yo, ¿sí? Tú como presidente. Igualmente, voy a hacer de que, prestándome ese dinero, voy a hacer de que otras empresas que son proveedores, que venden este material, van a conseguir más trabajadores. Los que hacen las suelas van a trabajar más. ¿Qué estoy haciendo allí? Generando empleo. Que necesitamos ya no 5.000 cajas, sino 10.000. Voy a hacer crecer en la fábrica de cajas. Que en la fábrica de cueros, que le compro para 5.000, ahora le compro para 10.000 pares de zapatos, porque aquí en nuestro país lo necesitamos. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Que estamos bendecidos. Eso sí, yo le doy gracias a mi Dios. Pero necesitamos como unos auxilios, porque tantas cosas que existen en nuestro país de impuestos, de cosas que verdaderamente a ratos dice uno que las paga porque es la norma que hay que pagarlas. Pero en estos días se cae un niño o una persona se mató en una moto con un hueco, y si eso pasa en Estados Unidos, yo te digo que la demanda es grandísima. Ahí es donde se demuestra que en Estados Unidos vale la pena pagar impuestos. Hay un ejemplo. Ajá. Sí, pero aquí no sé qué habrá pasado con el muchacho, si de pronto alguien entiende de eso, no sé, pero se queda uno sorprendido de ver que le cobran a uno. Vean, estos días me embargaron una cuenta para cobrarse unas deudas de unos carros que los, casi que se los vendía a unos muchachos regalados, pero no le hicieron, como quien dice, el traspaso, y por allá todavía cobrándome impuesto a mí, porque si tuviera impuesto, ¿cómo pagarle el otro? Lo cobraban a ellos. Pero como no tienen, entonces me cobran a mí. Uh-huh. ¿O por qué no detienen un vehículo de tantos años? Yo tengo casi 20 años unos vehículos que los he vendido baratos para extrabajadores y eso. Y resulta no le hizo que el traspaso. No se hizo el traspaso y resulta de que ahora me embargan una cuenta y me cobran los impuestos. Ahí tiene, obligado. Ahí tiene al abogado Asdrúbal Flores y bueno, que lo puede asesorar en ese tema. Me alegra muchísimo. Eso a uno le da tristeza. Ya mi señora también ya se ha habituado de que vamos en el carro y comienza a ver esos huecos por aquí, huecos por allá,
y dice, bueno, ¿y dónde es que están pues los impuestos? ¿Dónde están los que dicen que qué pasa con los impuestos? Porque huecos por todos lados encontramos. Entonces, pero la norma legal sí está escrita, y uno dice, sí, está muy bien, está escrita. En estos días vino una abogada, porque me demandó un trabajador, que porque yo lo había sacado mal sacado. ¿Cómo así lo saqué mal sacado? Una persona que lleva 3 años aquí en la empresa haciéndose la enferma con un bastón. Ah, de los mañosos. De los mañosos que a veces le cuento. Y resulta de que la filman, le ven el video, todo, que cuando ella sale de aquí ya... Se desaparece el bastón. El esposo es el cómplice, porque también le doy trabajo al esposo. Y la llevaban con mañita de aquí hasta allá, hasta la otra esquina, de ahí para allá ella... No había ningún problema. ¿No será que esa calle me demandan? Y yo le digo, pero señorita, ¿cómo es posible que a mí, que me estaban engañando, a mí, me están engañando 2, 3 años? Usted es el culpable. Pagándole incapacidad, pagándole seguridad social, 3 años a esta persona. Y ahora me van a decir que yo tengo que pagarle a ella, que porque, no, es que el código el código esto, el código de aquí, el código de allá. Yo le digo al gobierno que por eso a veces muchas personas no abren empresas, porque la gente a veces es mañosa y eso no es bueno. Por eso hay que capacitarlos, por eso hay que estarles dando esa capacitación, porque en cualquier momento te dañan tu empresa. Le digo yo a la abogada, pero abogada, ¿cómo me va a culpar a mí? Señor, aquí se le está diciendo a usted es porque incumplió. Usted tenía que haber mandado un informe primero allá en la oficina de trabajo para poder que usted le pudiera sacar a ella. Es una norma y yo no lo voy a cobrar ese poco de plata por la norma. Es por la norma, no porque usted lo haya echado. Un ejemplo, o sea, son detalles que uno ve aquí en nuestro país, que a veces los abogados, y eso es un capítulo también, apenas ven que hay plata para cobrar o buscan cualquier pretextico por ahí, sí, para ir a embargar a la persona, y desafortunadamente, para cobrarle a la persona. Don Rómulo, desafortunadamente las leyes en Colombia muchas veces protegen más al bandido que a las personas de bien. Y eso normalmente ha sucedido en más de una ocasión. Recuerde usted al médico que lo iban a robar, que salió a defenderse, y ahí lo tienen en problema. Don Rómulo, yo le quería hacer una pregunta con respecto a los zapatos que en este momento usted tiene colocados. ¿Esos zapatos son alusivos a la Selección Colombia o a Colombia? ¿Y esos zapatos también ya los produce Calzado Rómulo? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque yo nunca me he olvidado del alcalde Rodrigo Guerrero. Me dijo una vez, don Rómulo, tengo un dinero para que usted haga algo en la cárcel de Villanueva, o la cosa de Tinto, mi amor, ya tenemos. La cárcel de Villanueva. Entonces, ¿cuál sería la razón en este momentico? Mira, estos zapatos los hacen unas tejedoras en Jumbo. Pero muy hermosos. Con cliché. Ajá. Estamos haciendo este... Artesanal, entonces, don Rómulo. Artesanal, sí. Esto lo... O sea... Este zapato lo logramos hacer y pensamos que si hay algún alcalde de Jamundí o un alcalde de acá, de algún sitio de reclusión, podemos nosotros mandar de este zapato para que nos lo hagan allá. Ajá. Hombres o mujeres, a puro cliché, a puro manejo de aguja. Esa es la verdadera resocialización. Entonces, ajá, esto podemos mandar a hacer. Tenemos un equipo. Tenemos unas personas que pueden ir a la parte allá a enseñarles a manejar este tipo de zapato, así como lo estamos haciendo aquí. Se les lleva el hilo, los conos de hilo, las agujas, ellos nos entregan las capelladas hechas y nosotros nos encargamos de hacer el resto aquí. Me imagino que así como ese zapato se pueden hacer en diferentes colores, porque... Sí, sí. Ajá. Bueno, tú me das una idea también, igual para hacer zapatos para los italianos, zapatos para brasileros y todo, sí, bonito. Muy bonitos, y se ven que son muy cómodos, ¿no, don Rómulo? Sí, esto te cede muy rico. Usted la otra vez me hablaba sobre las personas que trabajan en Jumbo en una fundación. ¿Es el mismo grupo? Esto es parte de esa fundación. De esa fundación, sino que como no hay de pronto como ese eco de decir...
Vea, don Rómulo, dígame, cuéntenos la historia, ¿cómo es que quiere hacer con esto? Y yo lo estoy diciendo es para hacerle un bien a la gente que está en este momentico detenida. Es con ese fin, de que no tengan que estar boleteando a nadie, sino que de una vez sepan que aquí nos ganamos la comida para nosotros y están ocupados y se van resocializando y van viendo que lo importante de todo eso no es lo que estamos haciendo aquí. Lo importante de todo es que ustedes allá, donde están haciendo esto, hagan creatividad. Después de ustedes aprender a hacer esto como un zapato, pueden hacer cualquier cosa, cualquier figura. Pueden hacer un cocodrilo, pueden hacer un gorro, pueden hacer un sombrero, pueden hacer un maletín, pueden hacer una media, pueden hacer unas cordilleras, pueden hacer muchas cosas con este tipo de material. De manera que es una oportunidad que ojalá algún alcalde o alguna persona del gobierno se diera cuenta de la oportunidad que tenemos para capacitar a estas personas para que logren hacer una labor dentro de la cárcel, que eso es lo que está queriendo hacer este otro personaje por allá en El Salvador. Y yo lo he manifestado varias veces, que la tarea de tener una persona detenida no es mostrarlo como un marrano a la sociedad. Yo he dicho, ¿por qué no construimos ahí en Villanueva 5 pisos? Si yo fuera una persona que tuviera con qué, yo le garantizo que en vez de comprar casas y apartamentos y estarme gastando la plata en otra cosa, hago un edificio. Ahí en Villanueva hago un edificio. Que sea productivo. Que sea productivo, hago un edificio donde puedan tener ellos unos salones positivos, donde se puedan reunir, donde los puedan capacitar, donde los puedan resocializar, pero no echarlos a las personas allá como si fueran cerdos. Eso es lo que yo me pongo a pensar. Hombre, que yo fuera un hombre rico, yo te digo, hombre, ¿cuánto vale hacer allí en Villanueva un edificio? Mire usted, en el Valle de Lilí, cada día crece más y crece más, están operando, haciendo trabajos y todo, y sigue creciendo el Valle de Lilí. Y aquí en Villanueva, toda la vida lo vamos a pasar. Y en vez de nosotros buscar que la gente se resocialice, se dañe más, y tenemos que darles de comer, y tenemos que pagarles, creo que hay unos dineros que se van para el IMPEC, que yo me quedo sorprendido de ver por qué no lo socializamos. Es como tener un perrito, uno que el perrito no hace nada, y meterlo ahí y tenerlo castigado ahí, pero no darle oportunidades ni de resacerse, ni le dan oportunidades de tener, como quien dice, que a lo mejor se le dispara la chispa y se pone a ser creativo o trabaja con alguien. Desde allá puede trabajar con alguien, pero en cosas positivas, posiblemente también. Don Rómulo, mil gracias, muchas gracias, y su mensaje final para todos los televidentes. Y a todos ustedes les doy las gracias. La verdad que todo lo que hacemos aquí nosotros lo hacemos por el bien de nuestro país. Por eso decimos normalmente que colombiano compra colombiano. Y si vemos que entre todos podemos hacer de que Colombia siga para adelante sin estar peleando, que todos queremos la paz. Yo vuelvo a repetir algo que he dicho en todos los videos casi. No hagamos pelear a los jóvenes. Dios mío, al uno le enseñamos a manejar herramientas y a los otros les enseñamos a manejar armas, y eso es una desventaja. Enseñémosles a manejar herramientas, pero démosles trabajo, que es lo que necesita la juventud. Porque por allá no se van gratis, se van es por trabajo. Muchas gracias, mi Dios les pague. 2023, año de elecciones. Elige bien. Calzado Rómulo, de venta en los principales almacenes del país. Calzado Rómulo, para caminar sabroso. Colombiano compra colombiano. Calzado Rómulo. Hasta el 30 de abril, recibe el 15% de descuento en el impuesto predial 2023. Acércate a la red de bancos autorizados Puntos Gane y Efecti, o realiza tu pago de forma digital por la app Impuestos Cali o PSE. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sí dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.
UCE, Unión Sindical en Cali. Una gran organización que trabaja por los derechos sindicales. UCE, con amor social, interés ecológico y la defensa de los derechos humanos. UCE, Orgullo Sindical en Cali. Supermercado Dinastía, granos y abarrotes al por mayor y al detal, confitería en las mejores marcas nacionales e importadas. Si busca productos de calidad, con excelentes precios y la mejor atención, venga al Supermercado Dinastía en Santa Elena, calle 2329A06, teléfono 335-9389, Supermercado Dinastía. Aprovecha el 50% de descuento en la tasa de interés moratorio en los tributos distritales. Realiza tu pago hasta el 30 de junio por la app Impuestos Cali o PSE y de forma física en la red de bancos autorizados, Puntos Gane y Efecti. Muy bien, hacemos presencia a la Gerencia General de Encali con el doctor Fulvio Leonardo Soto. Él es el gerente general y estamos aquí para el programa conversando con Luis Hermes, Panorama Vallecaucano, y también la presencia de Magazín del Valle con Enver Trujillo, Adrúbal Cifuentes, el doctor Luis Hermes Ruiz, y el gerente nos atiende unos minutos. Gracias, gerente, por estar con nosotros. Bueno, finaliza el primer trimestre del año 2023, balance positivo de este importante trabajo de cara al gran compromiso que tienen con la empresa. Bueno, hay un balance positivo. Primero destacar el compromiso de todos los trabajadores oficiales, empleados públicos y nivel directivo de la compañía. Creo que hemos logrado fortalecer la cultura organizacional de cara a los procesos internos. Se ha desatado, digamos, un plan de acción del 2023 que lo hemos venido socializando en la Junta Directiva por temas estratégicos y, por supuesto, en los demás componentes de energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones en lo que es el corporativo. Hay un plan de inversiones robusto para la ciudad y con ello pues esperamos mejorar la prestación de servicios al 31 de diciembre de este año. Cuando usted habla de prestación de servicio, gerente, con los muy buenos días, ¿esa prestación de servicio incluye los tres componentes? Claro que sí. Un ejemplo, para el área de acueducto alcantarillado, estamos desatando dentro del plan de inversiones disminuir, digamos, el porcentaje de agua no contabilizada. Recordemos que este índice nos mide o nos da la oportunidad de mejorar o recuperar el agua que facturamos, que por supuesto a raíz de diferentes situaciones que se dan en la ciudad, pues esta agua se nos escapa, ¿cierto? Se nos escapa de las manos, no podemos orientar, digamos, una buena facturación, un buen recaudo. Ahí estamos queriendo disminuir este porcentaje, hoy está en el 47.6% aproximadamente, queremos disminuirlo en 2 puntos, ya lo del 45%, la media en Colombia está en un 26%, un 30%, ciudades como Bogotá o Medellín están en un 19%, 26%. Cali debe darse la oportunidad de mejorar el indicador y creo que eso nos da una fortaleza financiera en orden de 40 mil o 50 mil millones de pesos que podemos estarle sumando al componente acueducto alcantarillado. Gerente, en esas pérdidas, ¿cuánto podríamos decir que pierde anualmente la empresa en esas pérdidas? No, el componente no deja de perder, si sumamos, digamos, todas las pérdidas, 40 mil, 50 mil millones de pesos año. Desafortunadamente eso se da por muchas razones, tanto técnicas como por cultura ciudadana. Recordemos que desafortunadamente hay personas que se suman a tomarse el agua de manera fraudulenta, digamos que también hay pérdidas pues, técnicas, no técnicas y demás. Lo cierto es que el plan de acción incluye la recuperación de este importante índice que nos ayuda pues a todos a mejorar la prestación de servicio. Otra situación importante dentro de la cultura organizacional que estamos desatando tanto al interior como al exterior es el tema del cuidado de los canales en el oriente de Santiago de Cali y en toda la ciudad en general. Ahí estamos desatando una campaña que se llama Guardianes de los Canales, que la idea es lograr que esta disposición final de residuos sólidos, de basuras y demás situaciones que ustedes mismos han podido ver a través de las diferentes redes sociales, estamos tratando de que la gente se apropie una cultura de la mejor disposición. Hace menos de 15 días recogimos 300 toneladas de basura, ustedes las pudieron ver por redes sociales. Esto obviamente no solamente es el impacto visual, es el impacto a la salud, es el impacto, digamos, que tiene la ciudad en su entorno general y por supuesto pues, la compañía que tiene que orientar importantes recursos para fortalecer estas acciones. Esa es una situación que queremos desatar. Otro dentro del plan de acción importante para la ciudad y contarles a los televidentes
y a quienes nos están siguiendo, es toda la articulación que estamos haciendo con el gobierno nacional. Recuerde que nosotros tenemos unos recursos atados a lo que era la deuda de Encali años atrás, a través de los convenios de uso de recursos. Hemos venido sentándonos con el gobierno nacional, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Hacienda y el DNP. Ahí ya logramos, afortunadamente, cerrar algunos acuerdos. A propósito de la deuda, perdón, ¿a cuánto asciende la deuda? Bueno, si proyectamos la deuda al final del pago que estamos haciendo, estamos proyectando un pago de 1.9 billones, lo cual obviamente la compañía está trabajando fuertemente en dos vías. Una que tiene que ver en el aspecto administrativo, que tiene que orientarse a que este perfil de la deuda se extienda a 10 años, hacia el 2033. Dentro de estos acuerdos que hemos venido logrando con el Gobierno Nacional, ya hemos adelantado, digamos, unos primeros vistos buenos. Estamos en la etapa de formalizar estas aprobaciones. Eso nos daría una tranquilidad para el año 2024, 2025, a las próximas administraciones. No estaríamos pagando 350 mil millones por año, sino aproximadamente 150 mil. Lo que no nos resuelve un problema de fondo, pero sí nos da tranquilidad en el mediano plazo, en que no entramos en una causal de intervención. Digamos que eso es una responsabilidad que asumimos desde la Gerencia General, y eso va por buen camino, como una noticia positiva para los próximos gobernantes. Otra buena noticia en la ejecución de estos proyectos: ya el Gobierno Nacional ha tomado nota, nos ha ayudado a facilitar la ruta de inversión. Esto incluye al Distrito de Santiago de Cali a través de la Unidad Especial de Servicios Públicos, la UASPEN, e incluye, obviamente, vistos buenos en las radicaciones del componente de acueducto alcantarillado en el Ministerio de Vivienda para la aprobación de los proyectos de inversión. Gerente, a propósito del orden. Sobre lo que está respondiendo el gerente, tengo entendido que tanto Sintra en Cali como la Unión Sindical de Cali tuvieron una reunión importantísima también con el Gobierno Nacional. ¿Ha incidido en algo? ¿Ha incidido en eso para lo que tiene que ver con la deuda del gobierno con Encali? Bueno, las organizaciones sindicales han actuado también frente a esos requerimientos con el Gobierno Nacional. Antes de darte respuesta puntual a esta parte, cierro lo anterior. Y es que los proyectos de inversión lograríamos entonces aprobaciones para lo que es la consultoría que necesitamos hacer para el plan, digamos, integral del manejo de aguas de Santiago de Cali, que es una consultoría importante, nos mostrará el norte, hacia dónde queremos orientar esos importantes recursos, hacia dónde va la ciudad en el plan de expansión que tenemos, las inversiones en la ladera, las inversiones en el oriente de Cali, y creo que eso, digamos, la ciudadanía debe conocerlo porque es muy importante. Igualmente, algunas inversiones en lo que no corresponde a la discusión que tenemos con el tribunal, con la empresa Acciona, lo que es la Petar de Cañaveralejo, también estaremos orientando, y los recursos para la Petar del Sur, que ustedes pues han escuchado que eso es importante gestionarlo con el Gobierno Nacional. En el componente, digamos, que está asociado a estos proyectos de inversión con la deuda de la Nación, pues está el cumplimiento del pago de esta deuda. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Varias líneas de trabajo. Una solicitud ya formal que se le dio en el mes de enero, más o menos, al señor presidente Gustavo Petro, en la cual la Gerencia General le solicitaba formalmente que condonara esta obligación a la empresa, dado de que la forma como se ha venido orientando el cobro desde años anteriores, en la presente vigencia y en las proyecciones que estamos haciendo, creemos nosotros, obviamente con el debido respeto a la institucionalidad, que tiene unas condiciones financieras que no corresponden a lo que debería tener una deuda como esta. Lo primero que tengo que decir, esta es una deuda que está atada a una tasa de interés, digamos, que supera incluso tasas en el mercado financiero con sector privado. Estamos aceptando deudas del DTF más 2.6%, eso nos deja, digamos, hoy con las condiciones macroeconómicas del mercado, una condición financiera muy compleja, y ahí le estamos diciendo, mire, esto es una situación a resolver. Lo segundo, y es que estas son obligaciones, digamos, proyectadas a futuro, con pagos que financieramente para la caja de la entidad nos deja una situación, digamos, de debilitamiento en la inversión, tanto en el funcionamiento como inversiones importantes que necesitamos desatar en los tres componentes. Y lo tercero es que son deudas, si se quiere, desde algún análisis filosófico, como lo ha orientado incluso el mismo ministro Campo, deudas odiosas. Eso es como la deuda externa de Colombia. Son condiciones, digamos, que no se han tomado la discusión o el espacio para revisarla de manera seria, y aquí estamos orientando. Entonces, para la respuesta puntual que tú me dices sobre las dos organizaciones sindicales, ellos han adelantado un trabajo importante. Entiendo que se han sentado con el senador Wilson Arias, con el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para también solicitarle formalmente que el Ministerio, a través de esa
Dirección de Crédito Público revise la condición de la deuda, se suma a la actuación anterior que les manifesté de la formalización de la solicitud de condonación y lo que se ha comprometido el Ministerio para con las dos organizaciones sindicales y el señor senador Wilson Arias, perdón, es que va a revisar de manera puntual una especie de auditoría sobre esta obligación. Del equipo de la agencia financiera se desplazó un profesional para contarle a la Dirección de Crédito Público las condiciones financieras, las proyecciones de los pagos, los tramos de esta deuda, y en eso está, digamos, la Dirección de Crédito Público. Tercera acción, ya se sienta la gerencia general con el viceministro general de Hacienda, eso sucedió la semana pasada, y en el compromiso que llegamos con el viceministro es que tenemos reunión el 11 de abril del año 2023 para sentarnos con equipo del DNP, con equipo del Ministerio de Hacienda, con equipo del MinVivienda, para revisar desde el punto de vista jurídico esta situación de la deuda para con Encali, en el entendido de que nosotros como gerencia general, como corporativo, como empresa, le estamos diciendo, mire, viceministro, y obviamente al gobierno nacional a través de él, esta deuda, digamos, tiene unas situaciones jurídicas que es viable que a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo se condone la deuda, que esa es una de las rutas que queremos cerrar y consolidar. Hay voluntad, si se quiere, política por parte de senadores, representantes a la Cámara, no solamente del bloque parlamentario del Valle, sino de otras regiones que nos quieren acompañar en ese propósito, y eso porque tiene un significado, y es que la ley del plan tiene también otro componente de condonación a otra entidad del orden nacional. Nosotros estamos insistiendo un poco en que si se orienta esta condonación a esta entidad, pues también se mire con buenos ojos la condonación de Encali. Esto, por supuesto, el gobierno nacional no nos ha dicho que no, tampoco nos ha dicho que sí, no salió aprobada la proposición en primer debate, afortunadamente el senador Wilson la dejó radicada y ahí seguimos en la discusión para la ponencia de segundo debate. No nos queda sino un mes y medio, creo que un mes por tarde, para llevar la ruta. Entonces, la reunión del 11 es importante, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos darle insumos jurídicos a la decisión política del gobierno nacional. Ahí estamos trabajando en ello fuertemente en un bloque en el cual pues hemos invitado a todos, digamos, los actores que tienen, digamos, la importancia para con Encali. Ahí entran las organizaciones sindicales, por supuesto, haciendo equipo con la gerencia general y toda la compañía. Entra el bloque parlamentario del Valle. He tenido algunas reuniones con senadores y representantes a la Cámara que nos quieren acompañar en esto y, por supuesto, otros actores del gobierno nacional. Sí, bueno, a propósito del orden nacional, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro recibió una propuesta interesante que usted dirige y es hacer parte de ese mismo plan para hacer un aporte en cuanto a estructura, medio ambiente, otras plataformas importantes para la región Pacífico y también Buenaventura. ¿Hay alguna respuesta de ello? Bueno, respuesta formal no la hay, pero sí ya hemos sostenido algunos espacios de reunión con equipos del gobierno nacional. Nosotros creemos que, así como EPM en su momento tuvo acompañamiento de los gobiernos nacionales anteriores, creemos que es la oportunidad para que en Cali, como empresa del sureste colombiano, tenga el acompañamiento del gobierno nacional en este periodo, digamos, de gobierno que le resta pues al señor Gustavo Petro como presidente de la nación, y creemos que allí los componentes de energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones deben ser la herramienta empresarial que el gobierno nacional tenga para el suroccidente colombiano y para lo que es la zona Pacífico. Estoy hablando de Valle del Cauca y Nariño, en el cual nosotros podemos ofrecer todo lo que es para las comunidades que están en el orden de 510 mil habitantes que no tienen suministro de agua potable 24 horas al día. Ahí tenemos unos pilotos que ya hemos probado. Podemos colocar unas plantas de tratamiento de aguas para suministrar este líquido importante en sectores del Pacífico. Lo mismo con energías renovables, llámese paneles solares, llámese energía eólica, llámese otros componentes, incluso aprovechando la misma fortaleza que tiene esta región, que es el agua, para poder, digamos, dar la provisión de lo que es la energía. Y en telecomunicaciones, aprovechando el cable submarino que tenemos de 96 hilos en esta región, sumado pues al de 12 hilos que ya tenemos también un tema contractual ahí, queremos lo que es proporcionar la conectividad de la región Pacífico. Vemos que la fortaleza de esta compañía está para ese tema de decisiones, fundamentalmente por el tema social. Creemos que más allá de tener la oportunidad de generar ingresos para en Cali, pues tenemos la oportunidad de generar una buena relación del fortalecimiento social, que es lo que finalmente busca el Plan Nacional de Desarrollo, sumado pues a lo que está orientando en Cali como tal. ¿Qué hemos, digamos, logrado avanzar? Para el próximo, la próxima semana, más o menos la semana entre el 10 de abril y el 17 de abril, tenemos unas reuniones en
territorio del Pacífico, donde el gobierno nacional se va a desplazar. Van a convocar a 5.000 campesinos de esta zona, en los cuales en Cali va a ser protagonista. Llevamos a llevar conectividad para este evento. El evento se va a hacer en Bocas de Satinga. Se desata el 14, 15 y 16 de abril. Más o menos para estos días estaremos instalándonos allá con conectividad para garantizarle conectividad al evento, y a partir de ahí desatar una agenda de trabajo con todas esas comunidades. ¿Qué busca el gobierno? ¿La región, el Pacífico, el Valle? Claro que sí, el gobierno busca industrializar este sector. Ustedes saben que es un sector cocalero. Hay toda una situación frente al tema de los insumos de la coca, de la marihuana, ese tipo digamos que tiene impactos sociales, económicos y demás. En Cali quede, digamos, garantizar conectividad, no solamente al evento, sino desatar una agenda de trabajo ya con esas comunidades. Ya conversamos con la dirección del gobierno nacional que está apropiando esta situación. En el evento estaríamos también proporcionando, digamos, agua como suministro, agua potable, pues, porque la región no lo tiene. Y por supuesto estaríamos orientando también qué posibilidades tenemos también para dar energía renovable allí. Y importante pues la participación nuestra, porque este es un sello, digamos, que queremos dejarle. Va a haber una participación directa del presidente Gustavo Petro, y habría allí, hay un espacio de presentación formal de Encali frente al gobierno nacional, porque también hay una agenda con ministerios en estos 3 días. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno si dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. 2023, año de elecciones. Elige bien. Calzado Rómulo, de venta en los principales almacenes del país. Calzado Rómulo, para caminar sabroso. Colombiano compra colombiano. Calzado Rómulo.